¿Ayuda a entender todo lo que estamos en este momento debatiendo? Sí, estaba revisando ahorita que ustedes hablaban de los goles, de quién era el delantero de esta convocatoria con mejor promedio goleador. Es Casierra, en el año, solo tomando los minutos del año. Ha jugado 541 minutos en 8 partidos y ha marcado 8 goles. Marca un gol cada 67 minutos. ¿Y cuántos partidos lleva Borja para los 10 goles? Lleva también 11 partidos. Tiene 11 partidos, pero el promedio es distinto. Ya le saco con minutos el promedio ahora y le entrego igual. Perfecto. ¿Y quién es el jugador? Porque no fueron completos. No fueron completos los partidos. Sí, por eso le saco. No, claro, ahí estamos contando 11 partidos de Borja, pero el superclásico él venía del desgarro. Recordemos que en medio de toda la cantidad de goles que hizo, estuvo desgarrado Borja, y en el superclásico entró 20 minutos, y se lo cuentan como un partido. Hay que sacar la cantidad de minutos porque son mucho menos que 11 por 90. Jugó menos. Cada 75 minutos marca un gol Borja. Es decir, tiene mejor promedio Casierra. 67 minutos. Y Casierra está en la lista de los llamados. Está en la lista de llamados, sí, sí, señor. ¿Cuál es la diferencia en edad entre Casierra y Borja? Porque esto también nos ayuda a entender porque los técnicos, sobre todo de selección, que tienen retos, porque el reto es clasificar al campeonato mundial y competir con buen nivel en un campeonato del mundo. Casierra 26. 26. Y Borja 31. Y Borja 31. Entonces, hay una diferencia de cinco años. Lo que hace pensar también, a ver, yo voy a apostar por un jugador, tengo a un goleador más o menos con las mismas cifras de Borja. Don Javi, hay una diferencia, claro. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que los goles de Borja han sido en partidos oficiales, la mayoría de esos partidos de Casierra son amistosos. Sí, porque la Liga Rusa este año solo ha jugado 2 partidos. El resto fueron amistosos. Ha hecho parte de sus convocatorias. Es un jugador que está bien visto, que está bien definido por Lorenzo. Lo tiene en su radar. Sí. Siente que es un jugador que puede encajar en lo que él quiere. Le ve condiciones, le ve características que le gustan como seleccionador. Uh-huh. Es muy probable eso. Ahora, en el caso de las edades, podríamos poner el caso contrario. Prefiere a David Ospina y no a Mier. Sí, pero es que el arquero es diferente. A ver, pero estamos hablando de una posición que usted sabe es totalmente distinta. Claro. Usted no tiene. De la edad de Dino Sof, campeón del mundo en España, con la camiseta de Italia. 40 años. Exactamente. A los 40 años, usted no encuentra un jugador que haya sido campeón del mundo a los 40 años, o si hay jugador de campo, no lo hay. La posición te da una cosa distinta. Y yo me quedo para el tema, porque sé que el tema también es polémico por ese lado, me quedo con una frase que le aprendí a Carlos Salvador Bilardo en alguna oportunidad. Dijo: no prescindas del liderazgo y la experiencia que te resuelve lo de adentro y lo de afuera. Dijo Bilardo. Yo creo que lo de Ospina hay que mirarlo no solo por el presente. Yo sé que el presente de Ospina no es el presente que todos estamos deseando de David Ospina. Es el ideal, ¿no? En este momento, por encima, los dos otros arqueros en nivel futbolístico están. Pero los técnicos también manejan algo que es lo social, lo que le estabiliza al grupo por dentro, el jugador que les maneja absolutamente todo por dentro. Es uno de los capitanes. Sí, es uno de los capitanes, pero aparte de eso es uno de los con más autoridad dentro del grupo, que tiene un respeto ganado, aparte del jugador con más número de partidos actuados en la historia de esta selección. 129 partidos. 129 acumula. Partidos. Sí. Liderazgo. Exacto, pero bueno, vamos a nombre de quién presentamos la ronda de opiniones sobre el caso de Borja primero. Voy a destaparlas y los invito a todos con Cerveza Andina. Cerveza Andina. Sebastián Viera fue compañero de Borja en el Junior de Barranquilla. La pregunta en las dos es, ocasiones que tuvo Borja en Junior. La pregunta es cómo explicar la no convocatoria de Borja si anota cada semana con River. ¿Qué dice Viera? Yo creo que hoy Miguel está pasando por un momento buenísimo. Yo creo que es de los mejores de su carrera. Viene haciendo goles, salió campeón, está teniendo muchísima confianza. Y es el momento ideal para traerlo a la selección. El técnico, bueno, se ve que no lo vio así o vio a otros jugadores mejores, en mejor estado que él. Pero para mí, en lo personal, Miguel se tenía que haber traído en este momento a la selección.
Julio Comesaña, quien fuera su técnico también en el Junior de Barranquilla, el uruguayo, el Colombo uruguayo. Colombo uruguayo, claro, Javier, sí. Cómo no, tuve la oportunidad de tenerlo en Junior, un muchacho con unas capacidades excelentes. Sí. Yo lo hubiera llamado. Sí, lo ha llamado. Sí, usted, yo. El del programa, pero ¿qué yo dice lo el otro? Llamado, claro, ¿qué dice el de verdad? ¿El de verdad qué dice? Yo creo que sí, lo que hace Borja en River es muy bueno, es importante, pero eso no significa que sea el hombre indicado para llegar a la selección, porque en River él entrena todos los días con el equipo, juega con sus compañeros permanentemente. El estilo de juego de River ofensivo apunta mucho a la utilización de Borjas en sus aspectos que son fortalezas de su juego, ya sea para el juego aéreo o para los pases desde la banda cruzados para la llegada de él con pelotas rasantes y en la pérdida. Ya sabemos que Borja no es un jugador que reaccione inmediatamente para perseguir adversarios y eso. O sea que no sé, yo quiero pensar que el entrenador no desconoce lo que está haciendo Borja, porque es muy conocido todo eso, esa es información que ellos tienen permanentemente, sino simplemente que a lo mejor no es el jugador con las características indicadas para el juego que hace la selección, para la forma, la manera de atacar de la selección. Porque no puedo pensar de que no lo quiere o que no lo quiere llevar o que es amigo de otro. No, yo creo que ese es el tema. Pienso que puede pasar por ahí. No estamos de acuerdo entonces. Sí. No. El programa con Comesaña, no están de acuerdo. Yo me sigo sosteniendo. Sí, amigo, no está de acuerdo con lo que habíamos dicho. Yo de pronto lo hubiera llamado si me hubiera contestado una pregunta que lo hubiera hecho para poderlo llamar. ¿Qué pregunta le hubiera hecho? Le hubiera dicho, mirá, Borja, ¿cómo se llamaba el capitán Garfio antes de tener el Garfio? Hace rato no hacía la misma pregunta. ¿Cómo se llamaba? Se había demorado. Le agradecemos mucho que nos saque el tema, pero bien. Gracias. Un abrazo. Castel. Sí. Yo coincido con Julio en que la razón, yo no tampoco quiero nunca pensar que un entrenador no elija a un jugador porque que no le gusta, no le gusta su forma de hablar, no sé qué, o porque estrictamente deportivo. Que él considera que los jugadores que él convoca, que ya hacen parte de su equipo, de la selección en las eliminatorias, él cree que esos son los jugadores más importantes, que le entienden más, que se han integrado mejor, que futbolística y personalmente ya están armando un equipo, un grupo, entonces los llama a ellos. Ahora, yo insisto en que el tema es que son partidos amistosos, Javier, sí. Que un entrenador no se puede auto-restringir de no incorporar. Pero esos partidos amistosos, le quiero corregir su calificación, no existen. Partidos preparatorios. Desde el 2012 que amistosos, amistosos el que jugamos después del asado, nosotros dos. Okay. Solteros y casados. Y eso que a veces solteros y casados. Terminamos peleando, porque queremos ganar. Está bien. Siempre que se entra a una cancha se quiere ganar. Ajá. Pero el entrenador tiene que ser capaz de desconectarse de esa exigencia del entorno. Para el entrenador es un partido de ensayo. De mirar cosas. De contra España, si ensayaste, comés 5, Profe, contra España, si ensayaste, comés 5. No, de verdad te digo. Estoy de acuerdo con por algo, en esta fecha FIFA que no son de eliminatoria. Profe, déjeme decir una cosa que lo vengo escuchando hace media hora. Le digo una cosa nada más. Por eso hay muchos entrenadores que no quieren jugar contra España, que no quieren jugar contra Inglaterra, que no quieren jugar contra Alemania, no quieren jugar contra Francia, contra Argentina, contra Brasil, porque justamente no pueden ensayar. Porque si vos contra determinados seleccionados te pones a probar esquemas, te pones a probar a Borja a ver si retrocede o no retrocede, España no te va a tener consideración y te va a hacer 6 goles. Sí. Y comerte 6 en una fecha FIFA te saca el equilibrio. El equilibrio positivo de la selección de Colombia. Castel, ¿cómo así que no importa? En este mundo rabioso donde a la gente no le perdona nada, España. No importa, no. Bueno, pero entonces el entrenador... No, claro, entrenador contra Rumania sí se puede ensayar. Sí. El entrenador, bueno, Rumania, el entrenador tiene que estar por encima de esas consideraciones externas. Claro, pero no contra España.
Sí. Tiene que no. Y saber cuál es el valor real. El entrenador tiene que tener claro de que en el fútbol se gana, se empata y se pierde. Eso lo tiene que tener claro. No vamos a descubrir el agua tibia, pues, Castel. No. Lo que tiene que tener claro es el entrenador los riesgos que asume enfrentando a determinados rivales. Pero ¿cuál es el riesgo, Javier, de meter a un jugador que está haciendo un gol por partido? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el colectivo, Castel. Usted no firma. Si usted me firma como entrenador que nos va a hacer uno o dos goles por partido, listo, llévelo. Le aseguro, le doy. Es por eso lo mismo que yo le diría a Juanjo de que me firme que España te va a hacer 5 goles. Eso nadie lo sabe. Él no está pensando en España, ni está pensando en Rumania. Él está pensando más allá de estos dos partidos. Copa América. Eso es lo que está haciendo. Armando el equipo para ser competitivo. Ese equipo ya le va a dar más rodaje, más continuidad, como se muestran las convocatorias, porque es coherente con las convocatorias. Si usted las ve una por una. Yo no, se da cuenta que son los mismos. Fabio, ¿usted todavía usted está en la UFC o todavía le gusta el boxeo, Fabio? ¿Sí? No, sigo con el boxeo. Quicha, bueno, ¿cómo te parece que yo conocí a un man que lo declararon el atleta del siglo? ¿Cierto? Sí. Un tal Cassius Clay, Muhammad Ali, que después se cambió, ¿cierto? Entonces se fue a Zaire a pelear contra Foreman por el título mundial. Y lo primero que él entendió era que no podía hacer lo que está pidiendo el profesor Castel, salir a jugarle a España con Borja, sino que tenía que estar recostado, sentado en las cuerdas para poder hacer estratégicamente su partido. Entonces hay cosas en las que se tiene que privilegiar el colectivo por encima de lo individual. Tenga la absoluta seguridad. Si un entrenador no es capaz de saber incorporar a un jugador que además tiene una especialidad en un funcionamiento colectivo, precisamente para eso son estos partidos. Llegará el momento. Pero cuando, okay. Si los partidos amistosos no dan puntos, llegará el momento. No eliminan a nadie. Llegará el momento. Esos partidos los tuvo Borja con la selección Colombia de Rueda. ¿Y qué? Ah, bueno, entonces que no lo tengamos más nunca en cuenta. Arnoldo Iguarán, que nunca hacía un gol con la selección. Maturana lo llamó a la selección y se convirtió en el máximo goleador de la selección. Van a dar las 7 de la noche y pero es que hay otros. Yo quisiera explicar que en el fondo, más allá de cualquier consideración comercial, de imagen, de esto, del otro, el partido es de preparación, de ensayo, no da puntos, no te eliminan de ningún torneo, es un partido de ensayo y uno ensaya lo que le considera que le va a dar satisfacción. No es un partido de aventura, es un partido de ensayo. Y yo contra España tengo que ensayar cosas que me van a servir para después enfrentar a Argentina, a Brasil, a los grandes y favoritos en la próxima Copa América. Pero también sirve los partidos amistosos. ¡Atención, gol colombiano! ¡Gol del Villarreal! 40 minutos, segundo tiempo. Necesitaba un gol ahora. ¡Gerson Mosquera! ¡Gol colombiano, 3-0! Mirá cómo lo grita. Mirá cómo lo grita Mosquera. Qué forma de redimirse luego del error en el partido de ida. Luego de entrar en el segundo tiempo, va a buscar este centro de Baena. Cabezazo nuevamente de pique al suelo. ¿Cómo le ha ganado de arriba? Gol de Gerson Mosquera, el zaguero central que está en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de este mes. Para el Villarreal, que gana 3-0 frente al Marsella. Quedan 5 minutos de partido y al Villarreal le resta un gol. Para empatar la serie frente al equipo francés, se redime porque en el partido de vuelta marcó un autogol, un gol en contra a Gerson Mosquera. La serie está 4-3 entonces. Sí, 4-3, gana el Marsella, están a un gol y están encima del equipo minuto francés. Minuto 86, dramático final el que vamos a tener esta Liga Europa, ¿no? Sí, señores, son octavos de final de la Liga de Europa. Octavos de final. Bueno, pero seguimos avanzando con Andina, ¿cierto? Con Cerveza Andina. Sí. Faustino Asprilla, a ver qué piensa Faustino Asprilla de todo esto. Simplemente no es del gusto del entrenador. Hay que tener en cuenta que la Selección Colombia es un equipo que el técnico Néstor Lorenzo ya, yo creería que ya lo encontró. Ya encontró el equipo que le viene dando muy buenos resultados. Les invito a de segundo en las eliminatorias. Entonces, lo de Juan no es nuevo ahora. El
problema de Borja es que me imagino que el técnico busca jugadores que cuando no tengan la pelota le den algo más a la selección en marca, ayudar a recuperarla, y aunque en eso siempre ha pecado Borja. Borja es muy bueno haciendo goles, pero es muy regular recuperando balones. Entonces creo que ahí es donde pierde un poquitico la ventaja con los demás delanteros. Faustino Asprilla, la opinión de Faustino muy parecida a la de Julio Avelino, sí. Comesaña. ¿Y qué dice el Tren Valencia? Es una selección que no ha perdido partidos amistosos, él ha convocado unos 26 jugadores, todos sabemos que de Borja viene pasando por un muy buen momento en River, entonces prácticamente el técnico está viendo de que con los jugadores que él está convocando está haciendo una muy buena presentación. A mí también me hubiera gustado que le hubiera llamado a Borja, ¿por qué? Porque cuando uno sale de su país, pues el anhelo siempre de un jugador siempre es tratar de rendir en sus clubes que están jugando por fuera, y Borja con el rendimiento que lo está haciendo en el River debería tener una oportunidad en la selección para él tener una alternativa, pero usted sabe que qué puede hacer uno, que eso son decisiones de los técnicos siempre tienen una base y él cree en esa base, entonces hay que respetarle también ese concepto a él. Bueno, el Tren Valencia, otro que respeta. Exactamente, respeta la decisión de Lorenzo. Y Hamilton Ricard, ¿qué dice Hamilton? Otro hombre de Selección Colombia y goleador. Son temas complejos, complicados. Un tipo que está metiendo goles cada partido en un fútbol fuerte como es el argentino. No se ha tenido en cuenta, pero sí tenía en cuenta Juan Fernando Quintero, que está en el mismo fútbol, tipo que acaba de campeonar y lleva a River a un título. Es complejo, uno no sabe qué pensar, pero ahí están las decisiones. Ahí están las decisiones de los técnicos, que uno a veces no entiende cómo un goleador no es tenido en cuenta cuando los partidos ganan con goles, y hay que aprovechar los momentos. Esto es cada día. No han entendido que la Selección Colombia se debe minimizar los riesgos. Es si hay un tipo que está enchufado con el gol, tenés que llamarlo, debes de llamarlo, porque no es un club deportivo en el cual entrenando todos los días. Entonces tenés que aprovechar los momentos de los jugadores, y si el momento es dulce y es mágico, hay que aprovecharlo. Tenemos mucho a equivocarnos en eso, pero bueno, ahí está, y ojalá pueda ser tenido en cuenta, ojalá siga marcando goles y pueda ser tenido en cuenta. Y creo que no haberlo llamado en este momento, que está bien, para mí es un error, pero piensa con radicalmente sí. Pro no está de acuerdo. No está de acuerdo. Goleador. Este es tal vez el más radical de todos. Sí, sí. El más radical. Sí, Rubén Darío Hernández. ¿Qué dice Rubén Darío Hernández, Rubencho? Muy positivo que en estos momentos haya esa cuota goleadora tan importante a nivel internacional para nuestro fútbol y nuestra selección, como es el caso de Borja. Pero yo creo que atrás venía el mismo Córdoba, el mismo Casierra, Carrascal inclusive, haciendo lista y espera para tener esa oportunidad y que se consoliden, porque son jugadores que constantemente están marcando y no han sido, digamos, goles espontáneos los que ellos están haciendo, y en ligas tan importantes europeas. Así que hay que esperar, ya les llegará su turno si precisamente siguen Borja en este caso con su constante cuota goleadora. Pero considero que hay jugadores que realmente necesitaban ese llamado y que esa oportunidad la tengan en los partidos, precisamente como la tuvieron el mismo Borré cuando estaba también en ese momento goleador, y otros jugadores. Así que no veo problema porque no fue llamado, simplemente hay jugadores que en ligas muy importantes tienen gran rendimiento. Juanjo, que estaba pensativo, ¿alguna opinión de este resumen de voces? Porque vamos a cerrar con compañeros de Borja, compañeros de Independiente Santa Fe, ya tuvimos arrancando a los del Junior. Que aquí claramente hay una decisión de Lorenzo de respetar lo que venía haciendo en la eliminatoria, y hasta aquí lo tiene exitoso, que Colombia está segundo en la eliminatoria. Es decir, es como el resumen claramente es lo que usted dijo en el comienzo. Aquí el competidor de Borja no es Borré, el competidor es James Rodríguez. Si juega James, a propósito de las características que describía el profe Castel, que él lo hace mejor que nadie porque es entrenador. Pero digo,
más allá de la cuota goleadora que pueda aportarte Borja, vos no lo podés poner a Borja como extremo derecho, de ninguna manera. Es decir, aquí no compite la cuota goleadora de Borré con la de Borja, compiten por cosas diferentes. Lo que le pide, de hecho, me parece que Lorenzo no le evalúa, más allá de que suman los goles de Borré, además hace goles, lo primero que valora Lorenzo de Borré es ese trabajo por afuera para que pueda jugar por adentro James Rodríguez. Y hasta aquí, guste o no, podemos después discutir estilo, le viene siendo exitoso ese modelo. Entonces, de esta manera, Borja no compite con sus goles porque él lo que necesita es que los goles los aporten el equipo. Y le viene saliendo bien, por lo tanto, Borja no está compitiendo contra los goles de Borré, sino que compite en algo que nunca va a poder hacer Borja, que es jugar por afuera. En todo caso, ¿saben con quién pelea Borja? Con John Córdoba. Y bueno, ya lo tiene allá en Córdoba. Es, ¿para qué voy a traer dos suplentes en una misma posición? John Córdoba sí, cuando entra, juega de centro delantero. Bueno, ya lo tiene a Córdoba. No va a traer además a Borja. Esa es la lectura que yo hago. Bueno, y compañeros de Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos, retirado hoy, ilustre sí. Concejal de la ciudad concejal de Bogotá. Concejal de Bogotá, ya peleando por la ciudad. Aquí está la opinión de Leandro Castellanos. Bueno, realmente sorprende el no llamado de Borja a la selección. Primero, porque todos sabemos de sus capacidades como goleador a lo largo de su carrera y de su historia, porque nos ha dado alegría también con la tricolor, pero sobre todo por su presente, por lo que está viviendo hoy con River, y los delanteros son de rachas, y en este momento que tiene esa racha positiva y goleadora deberíamos aprovecharlo, en beneficio de la selección y en beneficio del interés de regresar nuevamente al Mundial. Y Kelvin Osorio, compañero, tal vez de los que han conversado hoy con nosotros, el único que está vigente, está jugando en el Deportivo Cali, ¿sí? ¿Así es? Sí, señor. Bueno, en cuanto a la no convocatoria de Miguel, creo que está pasando por uno de sus mejores momentos. Creo que el nivel que está mostrando es importante y creo que sería una gran bendición que hubiera estado en estos amistosos para encarrilar lo que viene, ¿no? Creo que igual también son decisiones que son muy respetables, pero en lo que compartí con Miguel y en lo que conozco de él, sé que es un varón que sabe esperar, que se trabaja siempre bien, que tiene esa tranquilidad y que sabe que en el momento en que le den la oportunidad la va a romper. Lo está haciendo ahora en River, lo hizo acá en Colombia, en su momento también en Brasil y en los clubes donde ha estado. Dios lo ha respaldado y seguramente que le va a respaldar en el momento en que vuelva a vestir la camiseta de la selección. Todos esperamos que pueda estar para que pueda aportar el nivel que está mostrando ahora y sus goles que lo necesitamos. Bueno, tienen pues ustedes este resumen. Hay un amigo del fútbol que me acaba de escribir que también quiere opinar, pero no quiere que se conozca su nombre. Dice, ¿cómo llama a esos jugadores de Rusia? Pero los de Rusia por encima de Miguel Borja. Llevan un partido oficial en el 2024 Casierra y Córdoba y no compiten en copas internacionales por las sanciones de Rusia. El 80% de los jugadores extranjeros top se fueron de Rusia. Es mucho más competitiva la Liga Argentina que la Liga Rusa. Bueno, ahí tienen pues, yo creo que ha quedado. Hay suficiente ilustración, ¿cierto? ¿Cómo, Juanjo? James, ¿cuántos partidos oficiales jugó en 2024? Tres. Se raja así. Los tres partidos que jugó con Sao Paulo del torneo paulista, bueno, 64 minutos, sumó entre los tres. Una ecuación parecida a los que vienen de Rusia, porque ahí sí estamos coincidiendo que el esquema es el que lo deja fuera Borja, y es aquí es James o Borja, porque Borja no puede jugar como extremo por la derecha para que juegue James. Bueno, te estás quedando con un futbolista que prácticamente está parado contra un futbolista que como Borja, que viene jugando todos los partidos haciendo goles. Pero bueno, es una decisión de Lorenzo. Lo hace el convoca a los de su preferencia, Juanjo, a los que han estado con él. Sí. Es decir, esa es la lectura clarísima. Él convoca
independientemente si tienen un partido más, un partido menos, que si no han jugado, que si él, esto, son los que él ha convocado en su periplo, las eliminatorias. O sea, que ya tiene el grupo, ya armó la familia, claro, el grupo, claro, y también es un listo. Tema de sinergia. Si el grupo está compacto y le da resultados, no lo toca. Listo, no tiene por qué cambiarlo. Entonces no tendría cabida ningún otro jugador. No. Eventualmente. Mire, Fabio, que lo repite, la nómina de Lorenzo es casi la misma. ¿Cuáles son los cambios de convocatoria? ¿Cuáles son los cambios? Portilla, que entra en esto. ¿Qué ha estado en los procesos? Que ha estado en también. Ya el único Jean Poveda que lo llamó en la última partida. El único que no ha jugado es Portilla. No. Porque cuando estuvo en el proceso se lesionó. Y los que no están es porque están lesionados. Uh-huh. Ya, él Mateo. Llama a los que. Javier, Mateo, él llama a los Machado, que han convivido con él. Los que han convivido con él. Los que ya él descubrió o está descubriendo. Que tienen una buena relación. Esos viejitos buenos. Como usted y yo, Castel, contra ellos yo creo que es muy difícil discutir. El viejito ese que falleció hace poquito, un tal Zagallo, siempre dijo: hagan ustedes la alineación que les dé la gana, que finalmente la que vale la vida. El que manda es Néstor. Exacto, entonces el que manda es Néstor. Sí, señor. Y si le va bien. De 5 de la mañana a 10. No, Néstor Lorenzo. No, usted, sí. No, pero también. ¿Para qué, no, si para, qué vamos, para qué vamos a meter? ¿Para qué vamos a hablar paja, profe? Si con Borja en la cancha perdemos, hay garrote para Lorenzo. Y si con y sin Borja perdemos, no hay gol, también.